Hola, soy Fernando Venegas, socio fundador de Grupo Zenit, y hoy hablaremos sobre los mecanismos de transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior técnico-profesional. En esta cápsula buscamos responder una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos transferir las tecnologías generadas en los institutos profesionales y centros de formación técnica? ¿Y cuáles son las herramientas más idóneas para ello? Las instituciones de educación superior juegan un rol protagónico en el ecosistema de innovación y emprendimiento. Son un actor que se vincula tanto con el sector público como con el sector privado, tanto en el desarrollo de tecnologías como en su comercialización. Las herramientas que utilizan son variadas. Las más comunes son participación en proyectos conjuntos con empresas e instituciones públicas, licenciamiento de tecnologías al sector productivo, creación de empresas de base científico-tecnológicas y responder a las necesidades de la industria a partir de las capacidades existentes en estas instituciones. Los modelos de transferencia tecnológica también han ido evolucionando en la medida que nuestro ecosistema se ha ido robusteciendo. Y el sistema clásico de gestión tecnológica, conocido como Technology Push, también ha ido sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Este modelo se caracteriza por ser un proceso lineal que comprende diferentes etapas. La primera es la generación de resultados de investigación que se producen en la academia. Una vez que estos resultados se generan, pasamos a la siguiente etapa, que dice relación con la protección de estos resultados a través de los mecanismos de propiedad intelectual, para que finalmente pasemos a la etapa de comercialización de esos resultados. En general, este es un mecanismo que funciona muy bien en aquellos ecosistemas que están mucho más desarrollados que el nuestro, donde hay un sector productivo o un sector empresarial muy activo, donde las herramientas de transferencia tecnológica fluyen de manera adecuada y donde por lo general los resultados de investigación responden de manera concreta a las necesidades de la industria. Sin embargo, nuestro ecosistema también ha ido desarrollando otros mecanismos alternativos en los últimos años. Así surge el segundo enfoque de transferencia tecnológica, que a diferencia del modelo Technology Push, este busca identificar las necesidades de la industria y responder a ellas a partir de las capacidades existentes en las instituciones de educación superior. El siguiente paso de la transferencia tecnológica es dejar de verla como un proceso lineal y unidireccional, que va desde la academia a la industria o de la industria a la academia, sino más bien hay que mirarla con un enfoque integrado. Este enfoque integrado también responde a las problemáticas que tenemos, donde estas cada vez son más complejas y requieren de una mirada interdisciplinaria para poder dar solución. ¿Cómo afecta esto los procesos de transferencia tecnológica? De una manera muy sencilla. Nos encontramos con propiedad intelectual previa que se aporta para la nueva solución. Nos encontramos con capacidades humanas que forman parte de una organización en particular e infraestructura presente en otra. Sin embargo, los desafíos en materia de transferencia tecnológica también son mayores, porque hoy surge en este enfoque integrado propiedad intelectual conjunta y modelos de negocio mucho más sofisticados. La evolución de los modelos de transferencia tecnológica también han puesto una nueva pregunta en la mesa. ¿Cómo podemos enfocar el modelo adecuado para que las tecnologías que desarrollamos en las instituciones de educación superior puedan llegar a mercado? Y lo que nos damos cuenta es que los mecanismos tradicionales que hemos utilizado dejan también de ser lineales. Hoy no vemos una licencia, no vemos solamente un contrato tecnológico ni un emprendimiento, sino más bien que estas distintas herramientas se integran para construir una estrategia de transferencia tecnológica. Y a estas herramientas se le van sumando otras, como los contratos de asistencia técnica especializada, joint venture con otras empresas, entre otros mecanismos. De esta manera, cuando queremos identificar cuál es el mecanismo de transferencia tecnológica adecuado para mi tecnología, lo primero que tenemos que analizar es el estado de desarrollo de la misma. También entender en qué mercado se sitúa esta tecnología. Tercero, identificar la estrategia de propiedad intelectual. En cuarto lugar, debemos identificar cuál es su hoja de ruta y plan de financiamiento. En quinto lugar, si cuento con el equipo idóneo, tanto técnico como comercial, para poder llevar esa tecnología a mercado. Y finalmente, entender si tengo las facultades para poder transferirla a través de un due diligence. Desde la mirada de las instituciones de educación superior técnico-profesional, es importante identificar
cuáles son las ventajas que tiene el mundo IPCFT para enfrentar estos procesos de transferencia tecnológica. Y en ese sentido, podemos destacar, en primer lugar, la cercanía natural que tienen con la industria sus académicos. En segundo lugar, cuentan con espacios y talleres de prueba que favorecen el pilotaje de nuevos productos y servicios. En tercer lugar, son carreras cortas y con un enfoque eminentemente práctico. Y finalmente, sus estudiantes cuentan, en muchos casos, con una mayor experiencia profesional. La transferencia tecnológica ha sido un camino largo en nuestro país. Lo han recorrido las universidades, centros de investigación y los hubs de transferencia tecnológica. Hoy es tiempo para que los institutos profesionales y centros de formación técnica tomen este nuevo desafío y transformen la transferencia tecnológica como parte fundamental de su quehacer.